Del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Yo salgo a la tribuna hoy, con las explicaciones que me ha dado la señora consejera, cada vez me aumentan más las dudas. O sea, aquí estamos en una situación en la cual da la impresión de que exclusivamente son los intereses de la propiedad en cada momento del inmueble los que vienen a determinar si son bienes que hay que proteger o que no hay que proteger. O sea, cuando el Ayuntamiento de Madrid plantea que hay que protegerlo porque llega el propietario en ese momento y dice, no, no, a mí no me lo proteja tanto, no vaya a ser que me ahogue al niño. Se cambia la protección. Posteriormente, se determina que el Tribunal de Justicia de Madrid dice, hay que protegerlo, ábrase, incoese el expediente. Se incoa el expediente, perdemos el tiempo, vamos funcionando. Se ofrece un local emblemático en el centro de la Ciudad de Madrid, destino turístico prioritario dentro del Reino de España, de momento, y no se hace ni siquiera el derecho de retracto por una cantidad tan exigua como son 5 millones de euros en el centro de la Ciudad de Madrid. Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de todas estas cosas? Desde luego, no puede decirse que con los informes que se han solicitado y que se han hecho por parte de la Academia de San Fernando y de la Academia de la Historia, sea como para desaprovechar la oportunidad de mantener un bien cultural en una zona que se está pretendiendo que tenga un nuevo relieve cultural, hotelero y de desarrollo económico. Es bastante rara la cosa. Y tengo que decir que es bastante rara porque yo podría basarme en el hecho de que hay informes técnicos de los arquitectos y lo de los artistas en los que nos dicen que la decisión sobre el teatro Albéniz está adoptada hace bastante tiempo. Yo tengo las fotografías, que luego se las pasaré a la señora consejera, con las calas, con las catas que están hechas, ¿para qué? Para destruir ya el edificio mucho antes de que estuviera acabado el procedimiento. Es decir, aquí ya hay quien ha estado trabajando abiertamente para demoler ese edificio y para transformarlo completamente. Claro, los bienes de interés cultural en una ciudad como la de Madrid, con una saturación constructiva como la que tiene ciertos distritos, cargarse, porque el Albéniz tiene cuestiones que sí que son fundamentales. Yo no sé si en los informes que los técnicos de la consejería los van haciendo y demás, pero si se creen que no es un bien de interés para la Comunidad de Madrid tener uno de los mejores escenarios que hay en la Ciudad de Madrid, por profundidad, pero ya no solamente por profundidad y por extensión, sino por tramoya, es decir, por todos los elementos que configuran lo que es un espacio teatral. Si a eso unimos y podemos verlo, vuelvo a repetir, que es un edificio que mantiene prácticamente intactas toda la decoración de cuando se inaugura en el año 1945, tiene poca lógica el hecho de que no se determine que sí que es un bien a proteger y un bien a proteger precisamente por una administración como la de la Comunidad de Madrid. Yo es que por más vueltas que le das al tema, y sobre todo cuando se habla de que hay dos personas como si tuvieran un interés personal, las que están en contra también de que no se haga. No, señorías, son muchas organizaciones y muchas personas que evidentemente tienen que nombrar letrado y personas para firmar los proyectos, que son las quienes han estado pleiteando. Pero la defensa del teatro, de este teatro, claramente como un bien cultural y sobre todo para que tenga este tipo de, siga manteniéndose este tipo de actividad, son muchos, miles. Pero claro, yo es que llega un momento
en el que dices, vamos a seguirle dando vueltas a la cabeza. Y yo la tengo grande y no he vivido tanto, pero claro, dices, ¿qué es lo que se esconde detrás de todo esto? Porque llega un momento en que ya no lo entiendes. Hay cosas que no se entienden. ¿Verdad? Hoy ya sale la última noticia. Se descataloga el uso de la Consejería de Presidencia por parte del Ayuntamiento de Madrid. Perfecto, al lado. Pero no solamente eso, sino que lo que parece que mentira, que es que nadie haya caído en cuenta, es que el solar es el mismo solar del hotel, el antiguo Hotel Madrid. Pero claro, el Hotel Madrid ya no es el Hotel Madrid, eso es de una cadena hotelera que es de las que están invirtiendo en la Comunidad de Madrid. Casualidad, porque son dos parcelas colindantes y es más, hay incluso hasta comunicación entre el hotel y el propio teatro, porque en algún momento debieron de configurar hasta una misma unidad. Eso no se contempla, ¿qué pasa? Es que ya el ladrillo es el que al final va a tener que seguir tomando las decisiones en la Comunidad de Madrid. ¿No es bastante con lo que ha ocurrido en Canalejas, en el proyecto Canalejas, con todo lo que está conllevando detrás, que también se quiere poner más cerquita todavía del edificio de la presidencia de esta comunidad? ¿Otro pelotazo urbanístico de estas características? Porque es que, como bien de interés cultural, tiene toda la lógica del mundo. Ahora, los metros cuadrados y la calidad que puede sacarse en esa zona de Madrid para lo que se quiere hacer, tanto para dotacional como residencial como para terciario, porque estamos viendo que las cosas están cambiando, y es verdad que están cambiando, no porque vayan a mucho mejor, ¿no?, sino que como está todo a precio de saldo, hay inversores que vienen pues a ir invirtiendo para hacer caja en cuanto que haga falta. Pero claro, ese solar, 1.300 metros cuadrados en el centro de Madrid, con una edificabilidad que los técnicos les sabrán decir cuál es, qué volúmenes se pueden edificar de vivienda, de terciario, de lo que se quiera, en el centro de la capital del Estado español, pues no sería nada más que esa la razón por la cual opino que es por lo que no se ha dado la categoría de bien de interés cultural a esta obra. Pero es más, si se pierde el tema de catalogar el edificio, se descataloga todo lo que hay dentro. Y de todo lo que hay dentro hay cosas realmente importantes, como son toda la colección de autómatas que estaban previstos poner cuando se inauguró en la fachada. Cuestiones que pueden desaparecer del patrimonio cultural móvil de la Comunidad de Madrid porque no tiene ya ningún tipo de protección. Es decir, ¿qué es lo que se está haciendo? Hay veces que yo creo que o no se tienen todos los elementos de juicio en la mano o de lo contrario, simplemente se está pretendiendo dar el visto bueno a eso que se llama la iniciativa privada, acabe con cuestiones que son del patrimonio del conjunto de la sociedad de esta comunidad. Como creo que las funciones son diferentes, las de una consejería y las de otra, y creo que la Consejería de Cultura, al margen que también sea de empleo y de turismo, y precisamente por ser de turismo, creo que no son instalaciones de estas características las que se deben de desproteger, sobre todo teniendo en cuenta que teatros de una capacidad de cerca de 1.000 butacas en Madrid realmente existen muy pocos. No se puede llevar las cosas a otro sitio. No quedan tantos espacios escénicos con esas características dentro de la ciudad de Madrid. Porque no es verdad, porque los teatros han ido cerrando. Los cines han ido cerrando y quedan muy pocos teatros para poder desarrollar estas actividades culturales. Señorías, desde el Grupo de Izquierda Unida lo que sí que la planteamos, señora consejera, es que recapaciten un poco, que le den dos vueltas más a la cabeza y que varíen para que el espacio que significa el Teatro Cine Albéniz, que no desaparezca como tal de la Ciudad de Madrid, por lo tanto, de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la señora Moya.